Bueno, pues yo les voy a dar una pequeña introducción del tema de la desintoxicación en piel. Y obviamente ya Polo entrará de lleno con su presentación con el tema. Hola, no te había visto, que ¿dónde está? Bueno, ¿qué es un detox? ¿Qué han oído de qué es un detox? Un desintoxicante. Un desintoxicante. ¿Qué consta de qué? ¿De un solo paso? No, ¿verdad? Regularmente un detox va a llevar un proceso. ¿Qué significa detox o detoxificación? El término suele emplearse para aludir a la neutralización y la eliminación de toxinas. Proceso por el cual se eliminan sustancias tóxicas para el organismo. En este caso vamos a hablar de detox en piel, pero finalmente la piel es una parte importantísima en nuestro organismo para la eliminación de las toxinas. ¿Un detox qué será? ¿Moda o necesidad? Es una necesidad, ¿verdad? Y a veces creemos que porque está en tendencia, pues lo vamos a hacer. Pero la desintoxicación existe, pues yo me acuerdo desde mi abuelita, ¿verdad? Desde que te daban tus jugos y tus hacían cosas en la piel también para desintoxicar. Así es que ahorita es una tendencia dentro de la cosmética, pero en realidad es una necesidad de siempre, ¿verdad? Y que debemos tenerlo muy en cuenta a la hora de trabajar en cabina. ¿Qué papel juega en este tema de la desintoxicación? Se diferencia de otros órganos, no tiene un mecanismo de limpieza propio y tiende a acumular impurezas en su superficie que provienen de otras partes del cuerpo. Así es, la piel pertenece al sistema excretor del cuerpo, ¿sí? Es una de las vías de excreción más importantes que hay y que apoya a órganos importantes a desintoxicar el cuerpo de adentro hacia afuera. Entonces, en un detox no únicamente vamos a trabajar las cuestiones medioambientales, ¿sí? Porque, por lo que he leído en muchas partes, el detox lo están confundiendo con una limpieza profunda. Eso no tiene nada que ver, ¿sí? Puedes hacer una limpieza profunda, pero lo importante aquí es aplicar principios activos que verdaderamente vayan a desintoxicar las células de tu piel, ¿sí? O sea, la expulsión de residuos es una de las principales funciones fisiológicas de la piel. Lo que les decía, si nos vamos de fiesta un sábado y no dormimos, ¿cómo amanece la piel? Desastrosa, ¿verdad? ¿Qué dices? Dios mío, parece que traigo un cartón pegado. Y si a eso le sumaste la copita, la comidita, el cigarrito, pues nos levantamos con 10 años más, ¿verdad? En la piel. Y cuando nos vemos así, decimos, necesito urgentemente un tratamiento, ¿sí? Y en este caso, necesitamos urgentemente un proceso de detox. De modo que cuando otros órganos, como el hígado, se colapsa con determinadas toxinas, otros, como nuestra piel, asumen la tarea de ayudar a eliminarlas. Los órganos de excreción principales son el hígado y los riñones. Estos dos importantísimos órganos están continuamente desintoxicando nuestro cuerpo. Pero como les decía, vuelvo a la fiestecita del fin de semana. Yo saturo mi hígado con las 3 o 4 copitas que me tomé, ¿verdad? Y luego saturo mis pulmones, que es otro órgano de excreción también. ¿Y quién va a salir al rescate? La piel, ¿sí? Claro, los riñones también, ¿verdad? Porque todo el detritus que hay,
residual, de la cubita, del alcohol, ¿sí? Esos órganos se ven afectados y entonces tiene que salir al rescate la piel, es decir, tiene que trabajar doble para poder excretar todo ese nivel de toxinas. Un tratamiento únicamente facial de detox, ¿me va a eliminar todo esto? No, acuérdense que lo que nosotros hacemos es parte de un de la unión de varias acciones que una persona tiene que emprender para obtener buenos resultados, ¿sí? Así es que si yo voy a hacer un tratamiento detox, pues sería muy bueno que mi cliente me acompañará en esos días, ¿verdad?, con una buena alimentación de detox, ¿para qué? Pues para que también haya mejor resultado en la piel, ¿sí? Y esta pregunta, ¿mi piel estará intoxicada? Siguiente. ¿Cuántas afirmaciones son para ti? ¿Vives y trabajas en la ciudad? Sí. ¿Mi piel tiende a enrojecerse? Bueno, la mía, sí. ¿No siempre como sano? Sí. ¿Mi pelo se engrasa más a menudo? ¿Tengo sensación de ardor y escozor en la piel? Algunas personas, ¿verdad? Siguiente. ¿Mi cutis está apagado? ¿Voy en bici, en moto, o camino, o manejo? ¿Me da pereza desmaquillarme? Que este es un punto importantísimo, ¿eh? Hay personas que van y se acuestan con la mugre de todo el día. De la polución, de la hipersecreción sebácea del día. Y vamos y nos acostamos bien a gusto con los ácaros de nuestra almohada, ¿verdad? Dándoles mucho que comer. Y en ese tiempo se da el proceso de regeneración celular. Entre 11 y 12 de la noche, mis células empiezan el proceso de regeneración. Imagínense de lo que se está alimentando esas células, ¿sí? De la polución, de la mugre que pesca en el día, ¿sí? Hagan una prueba. Antes de lavarse la piel, pásense un algodón semihúmedo para que vean cómo queda. Antes de lavarse la piel en la noche. Se van a sorprender, ¿sí? De la mugre que pescamos en el día, ¿sí? No tengo una rutina de mantenimiento en la piel. Hay quien se, pues es que la verdad, en la mañana me lavo la cara con el jabón de la ducha. Y sales y ¿qué te pones? Pues la crema del cuerpo, esa es la que me pongo, ¿sí? Y en la noche, no, pues así me acuesto. Imagínense el proceso tan rápido de envejecimiento que va a sufrir esa piel. Y no uso producto cosmetológico profesional y trabajo en la ciudad. Antes el producto cosmetológico era un lujo, ahora es una necesidad de la vida, ¿eh? Es decir, me quiero ver bien y me quiero sentir bien con lo que veo en el espejo, necesito sí o sí una rutina de tratamiento cosmetológico con producto profesional, ¿sí? Y como dijo Apolo, no es por criticar, pero el producto de catálogo, todo este tipo de producto, pues la verdad es que debemos educar a mi cliente para hacerle entender que ese producto que se aplica de la capa córnea no pasó, ¿sí? Y eso es muy importante. ¿Quién va a educar al cliente en este sentido? Nosotras. Por eso debemos tener el conocimiento para explicarle, por ejemplo, en este caso, esta línea que tiene la tecnología para llevar esos principios activos a un nivel más profundo en la piel y que no se va a quedar en capa córnea sin penetrar a ningún lado. ¿Cuándo debo hacer un detox? Sé que la línea de Janssen, este tratamiento es un lanzamiento pre-primavera, ¿sí?
y que estos productos, ya nos platicará Polo, son por tiempo limitado. Pero yo recomiendo siempre hacer un tratamiento detox al finalizar una estación del año, ¿sí? Porque en invierno, ¿qué sucede con el organismo y todas las fiestas que tenemos aquí en México, por ejemplo? ¿Cómo se llama el qué? El Maratón Guadalupe Reyes, ¿verdad? Pobre piel, entre el frío y la pésima alimentación que llevamos todos estos meses, como resultado de puerta a la primavera, tenemos una piel desastrosa, ¿verdad? Entre las desveladas, la comida, la tomadita, bueno. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que cada vez que va a iniciar una estación, aunque dicen ya ahorita tenemos todas las estaciones todo el año, sí, pero sí tenemos marcajes aún así, aún con toda la situación climática. Por ejemplo, ya ahorita la temperatura empieza a normalizarse, ¿verdad? Porque ya vamos de puerta a la primavera. Ese es el momento muy exacto, muy bueno para poder hacer un detox. Porque el detox me va a marcar el buen o mal resultado que mis siguientes tratamientos tengan, ¿sí? A mí muchas veces me escriben y me dicen, oye, es que tengo una clienta que ya le hice esto, ya le hice esto, y yo no veo cambios en la piel. ¿Y la desintoxicación cuándo? Ese es tu punto de partida, ¿sí? Es decir, la piel no puede recibir nada si está saturada. ¿De qué? De toxinas, ¿sí? Y a nivel celular, toda célula tiene entradas, ¿sí?, para hacer absorción de nutrientes, absorción pasivo o activo, ¿sí?, ya sea por iones o no, es decir, porque la célula lo quiere tomar o porque por signo positivo o negativo la sustancia entra, ¿sí? Pero da la casualidad que esas entradas, esas porinas, esos poros que la célula tiene en su membrana citoplasmática están obstruidas, ¿por qué creen? Por toxinas, ¿sí? Y entonces, ¿de qué se está alimentando la célula? De toxinas, ¿sí? Así es que tu punto de partida, y de hecho un detox, le da un cambio espectacular a la piel, ¿sí? Ya en un momento lo vamos a ver con Apolo y con su modelo. También cuando, después de una enfermedad o una cirugía, sea cirugía clínica o estética, ¿sí? Porque en las cirugías regularmente la cantidad de medicamentos como antibióticos, todo lo que es, se me fue ahorita la, los antiinflamatorios y la anestesia. La anestesia tiene una cantidad impresionante de toxinas para el cuerpo, ¿sí? Así es que imagínense cómo está el hígado y los riñones y los pulmones trabajando con todo esto. Obviamente la piel tiene que entrar a hacer un trabajo doble o triple al que está acostumbrado, ¿sí? Así es que después de una enfermedad o quien tiene un padecimiento crónico, tiene que estar haciendo tratamientos detox continuamente. Enfermedades autoinmunes como fibromialgia, arteriosclerosis, esclerosis múltiple, todo este tipo de enfermedades que la piel de verdad pues refleja todo esto que está viviendo internamente el organismo. Y esto es maravilloso porque con esas personas pues regularmente no puedes usar electroestética, ¿sí? Y con este producto no necesitas utilizar electroestética. Si quieres potencializar efecto en alguno de tus clientes, lo maravilloso también es que sus ampolletas son ionizables, ¿no?, con esta corriente tan noble que es la corriente galvánica. Pero para enfermos crónicos, diabéticos, por ejemplo, que su cuerpo está cargado de toxinas por el mismo padecimiento que tienen, pues bueno, podemos estar
dando apoyo, te hago un detox, después tratamiento progresivo, regreso a detox y vamos trabajando con esas pieles. ¿Para qué? Pues para que no reflejen el padecimiento crónico que tienen, ¿sí? Por ejemplo, una arteriosclerosis múltiple, el enrojecimiento de la piel, la fragilidad de los capilares, el engrosamiento que se va haciendo. Es decir, podemos mejorar el día a día de esta manera, ¿sí? Y pues en una cirugía, si es en rostro, ¿verdad? La cirugía, si es estética, bueno, pues ya sabemos que hay que esperar el proceso de desinflamación y demás para luego entrar con un tratamiento detox. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿En una enfermedad crónica cada cuándo le conviene? Yo creo que ahí tendrías que analizar en cada caso. Pero, por ejemplo, si es una persona que nunca se ha hecho nada, porque hay personas que sí tienen un mantenimiento en casa, ¿no? Pero si es una persona que no se ha hecho nada, pues a lo mejor yo iniciaría con uno por semana, unos cuatro, y luego yo me voy con tratamiento de regeneración progresiva. ¿Sí? Y lo que les decía, aunque la línea no va a tener todo el tiempo estos productos de detox, la línea cuenta con otra gama de antioxidantes, porque finalmente, ¿qué hacen? Las toxinas en el cuerpo, generación de radicales libres, ¿sí? Es decir, envejecimiento rapidito, ¿verdad? Y tendremos otras alternativas, pero ahorita este tratamiento que les va a presentar Apolo en la parte teórica y práctica, pues es una excelente herramienta para marcar el inicio de la primavera. Yo con esto termino, es nada más una pequeña introducción a lo que Apolo va a exponernos.